menhir del Parc de la Ciutadella. Al darrere de la cascada monumental del Parc de la Ciutadella trobem en un racó una pedra en forma de menhir, amb una inscripció en castellà, Instauración de la Fiesta del Árbol, 1899. Instauració de la Festa de l'Arbre, 1899. Aquest fals menhir va romandre ocult durant el franquisme. Encara ara es troba en un racó del parc i passa per una pedra de grans dimensions més i no fos per la inscripció gravada. La Festa de l'Arbre va ser aprovada l'11 de febrer de 1898, coincidint amb la commemoració de la Primera República, i va celebrar-se el 30 d'abril. En aquesta festa del 1898, uns 1.500 nens i nenes van plantar uns 400 pins. Detrás de la cascada monumental del Parc de la Ciutadella, encontramos en un rincón una piedra en forma de menhir, con una inscripción en castellano, Instauración de la Fiesta del Árbol 1899. Este falso menhir permaneció oculto durante el franquismo, aunque ahora se encuentra en un rincón del parque y pasa por una piedra de grandes dimensiones más, si no fuera por la inscripción grabada. La Fiesta del Árbol fue aprobada el 11 de febrero de 1898, coincidiendo con la conmemoración de la Primera República, y se celebró el 30 de abril. En esta fiesta de 1898, unos 1.500 niños y niñas plantaron unos 400 pinos. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.